Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo. Tenemos un notición y esto es oficial, ya por fin se hace oficial. Hubo una serie de rumores que lo traje justamente aquí hace unos cuantos meses, desde el año pasado os traje unos rumores en la cual este juego que vais a ver, pero la segunda parte, Overwatch 2, que fue GOTY en 2016, el mejor juego del año, muy bueno, muy divertido, se vuelve gratis en su modo, atención, jugador contra jugador, ¿vale? El modo competitivo. Porque la segunda parte de este juego, y ya sabemos también la fecha, va a salir en todas las plataformas gratis. Se vuelve free to play, sin PlayStation Plus y para siempre, ¿vale? Bueno, pues la segunda parte saldrá el 4 de octubre de este año. Sí, atención, de 2022. Tendrá modo historia y modo también competitivo. Bueno, pues el modo historia tendrías que pagar por el juego, pero el modo competitivo no, ¿vale? No, ¿vale? Jugador contra jugador, player versus player, gratis. Y esto es oficial, como pueden ver aquí. Así que una notición muy, pero que muy bueno, porque el Overwatch 1, ¿vale? Solamente es competitivo. Bueno, pues exactamente lo mismo, pero para la segunda parte. Lo que sí, si tú quieres jugar modo historia y demás, vas a tener que pagar, ¿vale? Pero por defecto está muy bien, porque es como un Overwatch perfectamente, que el que te da es como si te regalasen este juego, ¿vale? Este es un juego muy chulo, competitivo, que tiene distintos modos de juego. Algunos de atacar una zona, llevar la bomba de un punto A a un punto B, o defenderla para que no te llegue a tu propio parte propia del mapa, en la cual hay muchísimos personajes y muchísimos, cada uno de ellos, con poderes distintos. Está totalmente doblado al español y la verdad es que el juego está muy, muy chulo. Vamos a ver esta segunda parte, a ver si ya llega, pero ya se ha confirmado el 4 de octubre, que no queda mucho, dentro de poquitos meses saldrá este. De momento no sabemos si va a ser juegazo o no, pero el 1 fue GOTY en 2016, ¿vale? Lo jugaron millones de personas, una nota de sobresaliente, y vamos a ver si esta segunda parte va a ser igual, mejor, vamos a ver. Pero por lo menos ya sabéis que jugador contra jugador, modo competitivo, gratis totalmente, un free to play. Y esto se agradece, esto ha salido recientemente en las últimas horas, ¿vale? Lo que pasa es que fue de madrugada en la hora España, y aquí os lo traigo a primera hora ya, hora de España, en la cual pues ya se hizo el anuncio hace muy poquitas horas. Muchos de ustedes me habían avisado, pero claro, era un poco imposible porque estaba yo evidentemente durmiendo, era de madrugada esta noticia que salió, pero ya lo tenéis aquí, ¿vale? Confirmación oficial de dicho juego gratis para el 4 de octubre. Cuando ya esté disponible para descargar, nosotros también pondremos aquí un vídeo. Yo lo tengo, ¿vale? En físico hace mucho tiempo, chulísimo, chulísimo, chulísimo. Muy parecido a Paladin, que Paladin es un free to play gratis, pero en este caso va directamente a competir gratis, ¿vale? Que sea gratis, porque lo más seguro es que haya montones de skins, bailes, pases de batalla, que eso sí, ahí pagando, ¿vale? Pagando, 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 pero por defecto puedes jugar con otros jugadores gratis, ¿vale? Que de hecho, eso es lo mejor, que tú puedas jugar. Que te guste una skin más que otra, bueno, es lo de menos, pero por lo menos puedes jugar, ¿vale? Que lo veas más bonito en personaje o no, ya depende. Si tú quieres pagar, lo pagas, y si no, no pasa nada, pero puedes jugar perfectamente. Así que chicos, ¿ustedes qué opináis de este juego? A mí, por lo menos, la primera parte me encantó, fue muy bueno. Vamos a ver si esta segunda parte es igual o mejor. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.